Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias al Ministerio de Cultura, al equipo de Cultura y Ciudadanía, especialmente a los funcionarios que hacen que estas cosas sean posibles, ¿no? Que creen espacios de encuentro, de reflexión, de conexión y de emociones y cuidados que son los que son la esencia de nuestra especie, ¿no? Y por lo que somos animales sociales que nos necesitamos unas a otras. Bueno, como hemos constatado durante el día de ayer y gran parte del día de hoy, tenemos un contexto negro directamente. Tenía otras palabras, pero ya nos lo han dicho que es negro y que la urgencia es co-crear, colaborar sí o sí. Con lo cual, precisamente lo que tenemos aquí es un contexto de cambio de paradigma, de chip mental, que si hemos sido causantes de muchos de los problemas que pretendemos solucionar, si el problema somos nosotros, la solución tiene que pasar igualmente por nosotros, ¿no? En ese cambio de paradigma tenemos una luz al final del túnel, también hemos visto que otros modelos son posibles y aquí tenemos cuatro grandes ejemplos de ello y que, bueno, y que pasan por crear comunidad y trabajar conjuntamente. Pasan por la pluralidad, pasan por la inclusión, pasan por la co-creación, pero sobre todo pasa por dignificar a las personas que nunca han estado, aunque le llamamos antropoceno a esto, en el centro ni de las acciones, ni de las políticas del sistema, ni de las políticas de las políticas de los políticos, de los partidos políticos. Y ya es hora de que hablemos de bien común en espacios públicos como es este encuentro. Bueno, sin más, yo voy a pasar a presentar, están en el programa los proyectos, pero no así las personas, sí, hablando de personas. No, vamos a empezar, si encuentro mi chuleta, por aquí, la tengo, aquí. Aquí arriba, aquí está. Aras en Flor. Aras en Flor tiene un nombre que se llama Javier. Aras de los Olmos, un municipio de 300 habitantes. Tenemos aquí a dos concejalas del ayuntamiento, por cierto, paisajista de Valencia, a caballo entre la huerta de regadío y los campos de vid y almendro de Aras de los Olmos. Es la cara visible de Amigos del Paisaje. Él habla de nosotros, de vosotros, y habla de bienestar, habla de paz interior. No solo habla, sino que actúa, ejecuta y hace ecología local. Y recomiendo muy mucho visitar su página web y muchos de los escritos que Javier nos deja ahí para compartir, ¿no? En amigosdelpaisaje.com. Así que nada, Javier, te toca iniciar el fuego. Fuego amigo, ¿no? Pues muchas gracias. Lo primero quiero agradecer, como no puede ser de otra manera, la posibilidad de poder compartir Aras en Flor. Y nada, si me ponen la presentación. ¿Ya está? ¿Por ahí? Ah, perdón. No lo veas. Vale. Bueno, Aras en Flor, para esta ocasión lo que he hecho ha sido generar un subtítulo que se llama La magia del vínculo. Lo primero que voy a hacer es poner en contexto qué es Aras de los Olmos. Aras de los Olmos es un pequeño pueblecito del interior de Valenciano. Aproximadamente estamos en 300 habitantes durante la mayor parte del año. Y ya forma parte de esa España vaciada que tanto se habla. Desde aquí quiero reivindicar, no quiero que se me olvide, cuando hablamos de ciudadanía no solamente es el ciudadano de la ciudad, sino que también es el ciudadano del pueblo pequeñito que está en Soria, en Valencia o en Guadalajara.
cuyos sectores de desarrollo principales son la agricultura, la ganadería y los servicios agroalimentarios, y en un contexto que realmente es envidiado porque estamos ante un espacio que es Reserva Starlight, uno de los mejores lugares para ver las estrellas en el mundo. Y también recientemente hemos sido certificados como Reserva de la Biosfera, lo cual viene a significar que somos, por así decirlo, un modelo entre la armonía entre la vida del ser humano con la naturaleza colindante. Tenemos un fuerte conflicto, que es el descenso demográfico de toda la zona, como decía, ya pertenece a esa España vacía, pero por otro lado, como todo en la vida, es una cuestión de equilibrio, ese conflicto se puede compensar con una maravillosa oportunidad que es la repoblación. Y hago otra reivindicación, y es, vamos a empezar, creo yo, a dejar de hablar ya de despoblación y vamos a empezar a centrarnos en la repoblación. Porque cuando nos centramos en la despoblación, centramos la mirada en el conflicto. Cuando hablamos de repoblar, centramos la mirada en la oportunidad. Y además le pondría apellidos, repoblación sensible con la naturaleza. No podemos dejar de mirar la sensibilidad en la naturaleza y de sentirla. Ahora de los olmos, esta fotografía solamente quiero contaros que tiene una orla de transición entre lo que es el núcleo urbano, pequeñito, como veis en la primera fotografía, con con lo que es el paisaje más naturalizado, fundamentalmente motivado por la agricultura, con cereal, almendro y vid, y la ganadería, como decíamos antes. Y antes de empezar a hablar sobre Aras en Flor en cuanto al proyecto, yo soy un amante ferviente del silencio y me gustaría que en silencio simplemente viéramos las imágenes de... Son 15 imágenes y luego os contaré un poco algo más sobre Aras en Flor. Bien, ¿qué es Aras en Flor? Aras en Flor es un concurso de jardines efímeros y sostenibles en Aras de los Olmos, un pequeño municipio rural valenciano, cuyos objetivos ecológico-sociales son los siguientes. En primer lugar, recuperar una cultura histórica de embellecer calles y fachadas, un vínculo entre el paisaje del entorno, ese paisaje de fuera del propio núcleo urbano, con el propio paisaje que tenemos dentro del municipio, algo que se ha hecho históricamente por parte de nuestros abuelos, bisabuelos, de siempre se ha hecho en la población y en muchos poblados de toda España, ¿verdad? Es decir, poner en valor el recurso fuera-dentro, el paisaje del entorno con el urbano, algo que se está perdiendo. Hoy en día la globalización está aniquilando esa alimentación o esa retroalimentación entre lo más cercano, por ejemplo, a nivel de arquitectura, y lo próximo. La recuperación de un antiguo vínculo emocional, vamos a hablar mucho de vínculos, la cooperación entre personas de todas las edades, formaciones, experiencias, mediante la recuperación de valores propios de la sencillez, la austeridad y la humildad. Esas tres últimas palabras son las más transgresoras de nuestro proyecto. Sencillez, austeridad y humildad. Algo tan básico y tan simple, y que hoy en día en la sociedad yo creo que no hace falta nada más que observar un poco, pasar un poco por la calle y bueno, como decía José Luis San Pedro, la austeridad es un fastidio cuando te la imponen, pero es una bendición cuando se tiene. La humildad es el paisaje del alma y la sencillez yo creo que es lo más próximo a la sabiduría, en cuyo modelo de la cual podemos extraer que en los pueblos existe mucha sabiduría y que cuando hablamos de reconectarnos con esa forma de hacer ciudad, creo que podríamos aprender mucho de cómo se vive en los pueblos para con esa humildad gestionar luego la ciudad. Generar un desarrollo turístico consciente, sensible y alineado con la sostenibilidad rural y del medio ambiente en general. Es decir, potenciamos la visibilidad de medios de comunicación porque nosotros necesitamos ser visibles. A lo mejor Barcelona tiene no tiene esa necesidad, pero Aras de los Olmos sí que la necesitamos.
reencuentro con personas afines a esta filosofía, sensibilidad con el medio, dinamizar y reforzar turísticamente los alojamientos y la hostelería de los servicios, porque no podemos dinamitar el turismo. Es decir, a lo mejor en determinados sitios donde se ha desequilibrado el turismo es un problema, pero en una zona con esa fuerte despoblación, para nosotros es un input muy potente y que por qué no vamos a aprovechar. Reconexión de personas urbanitas con el campo y con toda la belleza paisajística y el propio paisaje de vida que aparece en el propio campo, ¿verdad? Potenciar los vínculos de convivencia entre los habitantes del pueblo mediante el trabajo común y el arraigo de una actividad tradicional. Este concurso es muy específico porque puede participar cualquier persona de cualquier ámbito, de cualquier edad. Puede participar una niña de 6 años o un arquitecto paisajista de Galicia. Y la ejecución de los jardines los hacemos los propios vecinos de la población. De manera que todo se va conectando, ahora luego lo iremos viendo. La motivación, sensación de orgullo necesaria para que los pueblos sigan perviviendo, eso no lo podemos perder. Y por último, la transversalidad en el espacio público, haciendo partícipes a todas las figuras, desde el ciudadano, las administraciones locales y no locales, las fundaciones, asociaciones o colectivos asociadas a la población, la empresa privada y los profesionales técnicos cualificados. ¿Qué singulariza este proyecto? Sin duda, los vínculos. La palabra vínculo es el eje proyector, el eje dinamizador de este proyecto. Las empresas con la administración, los habitantes con los visitantes, los técnicos con los ciudadanos, los mayores con los peques, el medio natural y con el ser humano, recursos y funciones, es decir, algo que es tan sencillo como lo más primitivo que podemos encontrar en la sabiduría ancestral y que muchas veces hemos desequilibrado un poco, ahí el ego nos ha traicionado un poquito y debemos de volver a equilibrarnos. Aras en Flor, siendo un proyecto muy humilde, sí que intenta que la mayor parte de círculos se conecten. Esta es una propuesta, la propuesta ganadora del año pasado, y esta es de una niña de 8 años para la cuarta edición. En esencia, bajo mi punto de vista, son exactamente iguales. Se pueden comparar como se quieran, estas dos estaciones, esta es Luna de Aras, pero la esencia sigue siendo la misma. Ahí es donde está la belleza de cuando a nosotros nos llegan todas las propuestas del concurso de jardines efímeros, ver la riqueza que se teje a través de diferentes figuras. Eso es maravilloso. ¿Qué dificulta este proyecto? ¿Dónde está el reto nuestro? En la comunicación y en la visibilidad del proyecto, la obtención de financiación de ayudas, sobre todo en los primeros años para consolidar la idea, segundo y tercer año han sido ya rentables a nivel de autogestión, y la propia capacidad de gestión interna a medida que el proyecto va cogiendo más fuerza. Es decir, tenemos que ser capaces de, a medida que cada año va creciendo y creciendo y creciendo, un pequeño municipio, ver de qué manera nos vamos a ir acoplando a ese crecimiento. ¿Cómo lo vamos solventando? Bueno, la colaboración con medios de comunicación, en nuestro caso, resulta clave. Solicitud de ayuda autonómica ante una necesidad como es la despoblación rural, cosa que tenemos apoyo, por medio del ecoturismo o el turismo sostenible. El turismo eco es el medio por el que vinculamos a las personas de nuevo con el medio rural y el fin de este turismo es la repoblación, es decir, nosotros utilizamos el turismo como una manera de acercar a la gente al campo para que tenga un vínculo y a partir de ese vínculo es más fácil que mucha gente quiera venir otra vez a vivir a los pueblos. Implicación, vinculación de los 3 o 4 inyectores del motor del proyecto. Me estoy dando cuenta que no veo la última línea, a lo mejor me he dejado alguna cosa. En suma y para acabar, Aras en Flor recupera vínculos emocionales entre todas las partes, dejando un poco al lado la mera composición técnica y compleja del espacio público. Ante cualquier situación planteada, elegir entre lo simple y lo complejo, optar siempre por lo sencillo. El resultado final resulta ser sencillamente óptimo. Y yo creo que si todos los proyectos fueran sencillamente óptimos, tendríamos un planeta bastante más ecológico. Y sin el medio de comunicación no existimos. Por mi parte, nada más. Espero haber cumplido el plazo y... Seguro que sí. No estás... Ah, ¿cómo quieres? Pues fenomenal, 1 minuto 40 segundos, o sea que... Me han sobrado que los vamos a dar al público. Eso sois así de generosos, tanto en proyectos como en realidades. A ver, ¿qué decimos de Ecoaldeas? ¿Qué decimos de Ecoaldeas? Bueno, a mí me gustaría, no sé si me vas a permitir, leer un correo electrónico de la CABE.
¿Que haya un correo electrónico? No, leer. Leer un correo electrónico la cabe. Bueno, a ver cuál vas a leer. No, tú te arriesgas. A ver. Yo te lo he pedido permiso y tú me dices que sí y te arriesgas. Me arriesgo, vale. Bueno, esta mujer es una revolucionaria, una precursora y, bueno, hoy lo llaman neorurales, pero eso ya lo inventaron en el año 74. Ella nos contará su experiencia vital y la de su proyecto, que es la de la comunidad que crearon. Y yo solo quiero, gracias al tiempo de Javier, decir que cuando tú escribes un correo electrónico a su comunidad, ahora, hoy en día, os animo a hacerlo porque la contestación es fabulosa, es esta. Hola, has escrito a la CABE. Recibimos muchos correos y no podemos dar respuesta a todas de manera rápida. Ya hemos cerrado nuestro tiempo de voluntariado y de puertas abiertas. En enero sacaremos las nuevas fechas para el año 2020. Te pedimos que nos vuelvas a escribir un correo en enero solicitando lo que hayas pensado. Lo que hayas pensado que quieres compartir con nosotros. No guardamos los correos. La CABE ahora inicia un tiempo de recolección, de llenar las despensas, de tomarnos el tiempo, de ir más despacio, de acercarnos al invierno con calma y la mirada lejos. Algunas personas irán a apoyar a otras propuestas de paz y de resistencia a la guerra. Ahora estamos contigo, pero también podéis apoyar a Fraguas, también con los problemas locales y con los problemas medioambientales. Pero vamos, con todo hacia adelante. Con mucho apoyo de muchas personas que, como vosotras, desean venir a compartir otro futuro posible. Hasta pronto. ¿Cierto? No tengo nada ¿Cierto? Más que decir. Nos podemos ir a casa después de eso. Bueno, eso solamente es un correo, hay mucho más, ¿eh? Es como, claro, por eso nos gustaría que nos contaras. Vale, pues os cuento. Yo también me voy a poner el crono porque me gusta ser puntual. Es verdad que esta andadura la empezamos en el año 70 y mucho, ¿no? En realidad es una comunidad que ya empieza a nacerse y a cultivarse en Bilbao, de donde somos aquí compatriotas. Nosotras estábamos mucho más enfocadas en temas de objeción de conciencia, de trabajar contra la mili. Bueno, aquellos fueron unas épocas bastante duras. A nosotras nos pilló todo el tema del juicio de Burgos, algunas penas de muerte, mucha tortura. Y también nos tocó el final de la era Franco y el comienzo de otras épocas que estamos todavía coleando, ¿no? Entonces, en ese sentido, vivimos esa transición y hubo un momento que hubo una gran amnistía y entonces todas las personas con las que habíamos estado trabajando salieron de la cárcel, todos los objetores que estaban encarcelados, y también los que tenían que entrar no entraron, y este fue el grupo que decidimos irnos a vivir al campo, porque en cierta forma habíamos logrado, entre comillas, nuestro primer objetivo, que era quitar el servicio militar. No hemos logrado el de parar la guerra, ahí está Rojava, ¿no? Y está Ecuador, y están, bueno, multitud de guerras que hay por el mundo, pero aún así nosotros decidimos irnos a vivir al campo con dos objetivos. Uno, ver si realmente es posible vivir sin estructuras de dominación, porque al fin y al cabo el ejército, la policía, incluso el tener que fichar cada vez que entras a un sitio, no son más que sistemas de dominación y de control. Si los humanos podríamos vivir sin esto, porque en realidad es una hipótesis, o sea, no tenemos muchos espacios donde hayamos comprobado que podemos sobrevivir colectivamente sin matarnos los unos a los otros si no tenemos un control exterior a nosotras mismas, ¿no? Esta es una de las cosas que nos llamó a vivir de otra manera y vivir colectivamente, porque lo que siempre hemos tenido claro, y es algo que repito muchísimas veces, es que de alguna forma el espacio colectivo, los colectivos sociales, los colectivos ambientales, los colectivos, toda esta cantidad de ONGs que hemos fabricado en los últimos 40 o 50 años, en realidad sí que tenemos como la responsabilidad de acompañar a las personas a hacerse grandes en lo social, ¿no? Como, porque ¿qué ha pasado? Que en cierta forma hemos anulado las familias, entre comillas. Muchas familias ahora mismo son muy diversas, de índoles totalmente diferentes a lo que conocíamos, por ejemplo, a la familia de la que yo vengo, ¿no?
pero no hemos creado una estructura que sostenga a las personas en su acceso o en su llegada, digamos, a la vida pública. Entonces, las personas se encuentran solo frente a problemas inmensos, frente a administraciones que son todas autistas, ¿no? Frente a poderes que son enormes, y entonces ahí hay una descompensación brutal. Las personas, si queremos poder tener un espacio de influencia en lo político, en lo social, en el mundo, necesitamos colectividades. Y entonces, esta era también nuestra segunda indagación. ¿Cómo construir colectividades auténticamente de iguales? Porque estamos de élites hasta la coronilla. O sea, hasta mucho más que arriba, ¿no? Entonces, era como ver si esto era posible también, si realmente se pueden organizar colectivos sociales desde esa democracia profunda que creemos, en la que todas las personas somos iguales, ¿no? Y que podemos construir sociedad desde otros parámetros. Esto que se hablaba ahora del cambio de paradigma, el chip mental, todas estas cosas necesitamos hacerla porque, o sea, cualquier cosa que vayamos a diseñar, en cuanto pasan, voy a decir, 2 años, ya tiene un montón de cosas del patriarcado, de los sistemas de dominación, de los sistemas jerárquicos. O sea, nos es costosísimo construir estructuras sociales de largo recorrido que no caigan en estos sistemas. Y entonces nos hemos dedicado a indagar esto porque es como el quid de la cuestión, ¿no? Como, ¿cómo vamos a construir poderes públicos de iguales si no podemos hacerlo ni entre 30 que nos conocemos, que somos amigas y amigos, que nos queremos un montón, que nos respetamos y que tenemos el mismo código? Imagínate esto con mucha diversidad. O sea, es que es como, wow, problema grandísimo, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos, para trabajar esto hemos hecho varias cosas. Una, no bajarnos del burro de querer vivir en comunidad, porque cada vez que ha habido problemas ha habido muchas personas que han dicho, bueno, esto de la comunidad es imposible, vamos a hacer otra cosa. Vamos a hacer grupitos o cooperativas o buenos vecinos. Pero hemos perseverado en la idea de crear comunidad, ¿no? Porque también entendemos que esta parte de cuidar al ser, ¿no?, necesita una estructura colectiva. Las personas en lo relacional nos podemos cuidar, pero no es lo mismo relacionarnos y estar en una, digamos, una relación de amigas que crear estructuras políticas que contemplen al ser. Son dos cosas totalmente diferentes y no tienen los mismos códigos ni se crean los mismos sistemas, ¿no? Entonces, como que por eso hemos mantenido siempre como esta intencionalidad de crear comunidad, ¿no? Y también porque entendemos que la idea de comunidad tiene también dos ventajas. Una, que es un sistema de control para los abusos de poder, porque cuando hay una comunidad muy amplia de personas que están llamadas a tomar decisiones, los abusos de poder son más difíciles, hay que ponerse muy borde y entonces esto ya el grupo empieza como a baja, ¿no? Relájate, ¿no? Y también los temas económicos. Es muchísimo más barato vivir colectivamente que vivir cada persona con todo su, todo, digamos, con todo lo que envuelve nuestras necesidades hoy en día, ¿no? Cuando podemos compartir muchísimos de estos recursos o muchísimos de estas herramientas, podríamos decir, porque desde al fin y al cabo una lavadora es una herramienta, lo mismo que un taladro o que un coche, ¿no?, o que 1.000 euros. O sea, al final son todo herramientas. Si las podemos compartir es muchísimo más barato. O sea, es que es infinitamente más barato, ¿no? Y aquí también, de, como que después de este recorrido, ¿no?, o sea, lo que de alguna forma trabajamos ahora muchísimo más es como apoyar a las personas a convertirse en seres públicos y políticos de calidad, podríamos decir. O sea, donde el sistema de toma de decisiones es ágil, es fiable, es transparente, es honesto y es rápido, porque otra cosa que nos pasa a los colectivos es que tomamos unas decisiones en 1.000 años y luego ya no sirve para nada, para cuando la hemos tomado ya se ha pasado el problema, ¿no? Entonces, ¿cómo agilizar esto, ¿no? También el hecho de poder ser personas que con la capacidad de escucha, con capacidad de comprensión de qué es lo que está pasando, de dónde está el quid de la cuestión, de por qué esto no funciona, de cómo podríamos hacer para que funcione, ¿no? Y luego muchas herramientas en el sentido de la comunicación, del diálogo, de la igualdad. ¿No? ¿Perdón? ¿No he sido yo? Ah, ¿te estás agascando? No. Sí. Y, vale, es que me quedan pocos tiempos. Quería decir 3 cosas más. Una, la importancia de conectar de nuevo con la naturaleza. El silencio,
Necesitamos muchísimo silencio porque tenemos que poder diseñar desde el futuro y es muy difícil diseñar desde el futuro estando totalmente inmersos en todo el ruido que nos produce la publicidad, que nos produce bueno, todo este sistema que de alguna forma está diseñado para que las personas no pensemos, ¿no? Básicamente, simplemente para que sigamos el día a día tal y como está estructurado y te levantes y te acuestes como si no hubiera pasado nada, ¿no? Entonces necesitamos mucho silencio para recolocar las ideas, necesitamos conectarnos con la naturaleza porque de alguna forma esto que se nombra desde la física cuántica o de otros niveles es muy sencillo, o sea, la propia naturaleza tiene las claves para muchos de los procesos que tenemos que vivir los humanos, ¿no? También hay otra lectura que es también muy sencilla, o sea, que podemos seguir como estamos, pero el planeta va a sobrevivir, a mí no me cabe la menor duda. La raza humana no va a sobrevivir, o sea, esto también no me cabe ninguna duda. ¿Qué es un problema? Pues a veces digo, pues oye, si tenemos que desaparecer, pues desaparecemos y punto, y aquí ya vendrá otra generación, ¿no? No sé, yo ahí ya estoy un poco ya en ese punto en el que realmente, aunque lucho, o me mantengo, o cada día me levanto con el entusiasmo de decir ¡wow! ¡Qué pedazo de día! ¡Wow! ¿No? Para hacer todo aquello que sueño. Es que no me lo puedo ni creer la oportunidad que tengo cada día, ¿no? Pero aún así también suelto esta parte de tener que ser la raza humana la que tenga, digamos, como las claves para transformar todo este problema que tenemos a nivel de ecosistema, a nivel de cambio climático, a nivel de guerras, ¿no? No sé si realmente la raza humana vamos a llegar a tiempo. Estamos muy deteriorados. O sea, yo tengo una necesidad de nombrar que tenemos verdaderamente un problema de salud muy severo, ¿no? Y de salud humana, no desde salud de que tengo un cáncer o que tengo un tema de corazón. Es mucho más grave que todo esto, ¿no? Es que ya hemos perdido muchas de las posibilidades de comunicarnos con las demás personas en tiempo real y desde el centro de mi ser. O sea, muchas personas no saben dónde está su ser, ¿no? A veces nos pasa que las personas llegan a la CABE y nos dicen, ¿y qué puedo hacer? Bueno, los primeros días le dices qué puedes hacer, pero después le dices, no, Cari, o sea, lo que puedes hacer es vivir tu vida. ¿Cuál es tu vida? O sea, ¿cuál es el foco de tu vida? Porque aquí no vas a ordeñar por ordeñar. O sea, si ordeñamos es porque tenemos una creencia detrás, ¿no? Pero no tienen, no hay, ¿no? Y cuesta mucho, igual cuesta un año que estas personas, ¿no? Que yo lo entiendo porque a mí yo también viví este proceso, ¿no? No quiero decir que yo no lo viví, también viví este proceso, cuando fui a vivir al campo me quedé como en estado de shock, diciendo, ¿qué hago yo aquí? Yo soy muy buena haciendo actas de asambleas y resúmenes, pero aquí no sirve esto para nada. Entonces, bueno, aprender todo eso me hizo descubrir, bueno, pues muchas de las cosas que ahora me son útiles para transformar la vida, ¿no? Y es que podría estar hablando durante todo el tiempo, o sea, ¿no? Porque es que hemos construido una comunidad. Escucharte, ¿eh? Sí. Con un gusto brutal. Sé que me queda medio minuto. Sí, sí, sí. No te lo quito. Sí. Y no, como que hemos construido todo este sistema, estamos trabajando muchísimo con la tierra, estamos trabajando mucho con el agua, o sea, tenemos la fantasía de que podemos ayudar al agua y a la tierra a regenerarse. Lo estamos haciendo a través del ganado, otras personas lo hacen a través de otros sistemas, nosotros lo estamos haciendo con el ganado, ¿no? Transitando el ganado, construyendo tierra, haciendo tierra, ¿no? Haciendo agua, que esto es como magia potagia, ¿no? Y todo esto manteniendo todo nuestro sistema relacional, todo nuestro sistema económico, que tenemos una economía común, ¿no? Todos nuestros hijos e hijas, nuestros sistemas de crianza, o sea, que es como una vida dentro de la vida, ¿no? Y nada, y con esto lo dejo, porque es el tiempo de Huerta Bizarra. Gracias. Pues muchas gracias por mostrarnos la esencia. Es una pincelada. Ahora a ver si tenemos tiempo de que compartáis un poquito más. Antonio. ¿Me diga? Dígame usted. Yo iba a leer un currículum, parte de un currículum de un arquitecto, pero no. O sea, después de los dibujos de los niños de Aras que os superan con creces en... Me parece que el conocimiento es solo parte de la academia, ¿no? Y tenemos ese convencimiento.
y cuando trabajamos en lo rural es una cosa, pero cuando vivimos es otra, y la verdadera academia está en el territorio. Ahí está. Bueno, yo solamente me salto esa parte, decir que eres director, fundador, creador de Huerta Bizarra, una cosa muy oficiosa, obvio oficial, pero yo tengo ganas de escuchar, porque yo sé que tú transmites deseos, nos hablas de deseos y de sueños, y yo particularmente, un poco egoísta, tengo muchas ganas de conocer qué es eso de la chirimbicisolar. Y nada, y bueno, sí, una cosa, antes de que hable él, solo una cosa muy rápida, que nos puede ver su página web, que son sus nombres y apellidos, antonioavellanarquitecto.com. Arquitectura, creo. Arquitectura, perdón, arquitectura.com, y ahí veréis también parte de su esencia más ampliamente. Todo tuyo. Pues muchas gracias. Bueno, después de estas presentaciones tan emocionantes, ¿no? No es fácil. Yo creo que yo vengo de Murcia y tengo otro tono, seguramente más de más prisa. Me parezco más a las personas de las que estáis hablando que funcionan con prisa que a vosotros, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar ir a toda castaña. Sería, Murcia es una ciudad que está en el centro de un valle atravesado por un río convertido en un espacio de cultivo gracias a que hace más de 1000 años fabricaron toda una red de canales que la convierten en un dispositivo extraordinario para la producción de alimentos, también porque el suelo es muy fértil y patatín patatán, ¿no? La ciudad que está en el centro, que es esta que veis aquí, la ciudad... Ah, no, aquí no puedo señalar, claro. El corazón de la ciudad es esta, alrededor tiene un montón de... Esto sería mucho más moderno si yo señalo aquí y aquí se ilumina. Estamos en Matadero, que es poco... Sería mucho más interactivo, ¿no? Sí, que sí. Entonces... ¿qué pasa? La ciudad, desde el centro hacia afuera, y las pedanías, que también pertenecen al mismo alcalde, desde la corona hacia adentro, presionan este espacio de cultivo que no puede competir con la agricultura industrial y que difícilmente soporta el crecimiento urbanístico que significan todos estos núcleos, ¿vale? Y Huerta Bizarra es un poco el deseo de imaginar que hay futuros alternativos a los que plantean nuestros políticos o nuestra sociedad en general, ¿no? No, la culpa no la tienen solo ellos. Los que compran casas en la huerta son los que quieren comprar casas en la huerta, se van, la hormigonan entera y luego ya se miran unos a otros y dicen, coño, yo cuando vine aquí era feliz en la huerta, me estoy enrollando. Que se la cargan y no son los políticos, son los que se hacen las casitas ahí, ¿no? Entonces, nosotros soñamos que la huerta tiene un futuro distinto, más lúcido, más divertido, que puede incluir turismo, que puede incluir ocio, que puede incluir niños haciendo talleres, y vamos a hacer un listado muy rápido de las cosas que hacemos, ¿vale? Por ejemplo, a través del trabajo, yo soy profesor de arquitectura en Alicante con mis estudiantes, esto no lo voy a explicar, desarrollamos algunos talleres en los que se habla de clima, temperatura, olores, colores, confort, el espacio abierto, y así los estudiantes iban fabricando pequeñas piezas y van convirtiéndose en arquitectos que son sensibles al paisaje, ¿vale? Hacemos también a veces trabajos que tienen que ver con juntar a personas para que un poco se pongan de acuerdo, para que hablen entre ellos o intentar sacar conclusiones para idearios compartidos, ¿no? Huerta Bizarra empezó de algún modo en un encuentro en un pequeño mercado de microproductores de la huerta a los que fuimos llamando uno a uno porque no existían como estructura, les hicimos unas entrevistas y fuimos a partir de ahí sacando lo que serían las bases, que es esto que ha aparecido en naranja, para un supuesto mercado de proximidad que se quisiera organizar para sustituir, bueno, para convertirlos en agentes realmente relevantes y ampliar su capacidad de venta, que era muy escasa. Luego los colocamos en un mapa y, por último, diseñamos esto que quiero señalar. Aquí lo que estáis viendo es el menú de una cena, de un congreso, ahora hablaremos otra vez del mismo congreso. Este es el menú, estos son los platos principales y estos son los ingredientes, ¿vale? A través de este navegador de 4 pantallas, el que estaba cenando podía descubrir que cada plato tenía unos ingredientes y que esos ingredientes le llevaban a unos productores. Cuando clicaba, se abrían las otras 3 ventanas que antes estaban en gris y aparecían entrevistas a los productores, el mapa de dónde estaban, su ideología y toda la película. De manera que este interactivo divertido pues te llevaba ahí, ¿vale? Paso. Bien. Otro momento en el que hicimos algo así como de facilitadores es cuando se creó Huerto Lab, que es un huerto urbano en Murcia, del que luego os contaré cosas, ¿vale? Y que tenemos aquí. Voy a intentar ir rápido. También hacemos mapas o rutas colaborativas de lo que son los valores materiales e inmateriales del paisaje cercano de los ciudadanos. ¿Cómo? Pues con talleres escolares y multigeneracionales. El primero que hicimos fue para familias
y no lo voy a explicar, pero en él lo que hicimos fue ensayar la metodología que luego practicamos en otro que fue para niños. Y como se parecen demasiado, os cuento. Este se llama La Isla de Información, que salió en el periódico, todo sale en el periódico ya. Y el Descubre la Huerta es cuando ya vimos que la herramienta funcionaba, la pusimos en práctica en los colegios. Y consistía en que nos acercábamos a un colegio y les estudiábamos la zona que el colegio tenía cerca de esta huerta abandonada, bastante cerca, y les diseñábamos tres rutas según tres categorías que nos parecían relevantes, que son el paisaje cultivado, o sea, la vegetación que es cultivada, la vegetación que es espontánea, que también tiene unos valores muy divertidos, el patrimonio material de acequias, ahí está la rueda de la ñora, y el inmaterial de canciones, los auroros son de Murcia, ¿no? De canciones y de historias de la huerta, y por último una senda como de cosas raras, efectos, sorpresas que te pueda dar el paisaje, ¿vale? Y les encargábamos, o sea, les decíamos que les íbamos a distribuir a los niños según cuatro tipos de perfiles para que cuando fuéramos al paisaje unos se hicieran de fotógrafos, otros de dibujantes, otros de escritores y otros de cartógrafos. Los escritores lo que hacían era tomar notas de lo que iban contando unos personajes muy importantes que eran unos monitores expertos en cada una de esas categorías y, a ver si está la siguiente, que sería increíble, ¡ole! Y un abuelo de esos niños a los que les habíamos pedido que identificaran para venir en la excursión, porque los abuelos de la Huerta de Murcia saben todavía más que los expertos en la Huerta de Murcia y sobre todo de canciones, ¿no? Ellos pasaban el día así y hacían los cartógrafos decían, estamos aquí, llevaban aparatos de esos chulos, de los topógrafos, que le dan un botón y te ponen, vamos, increíble. Eso acaban en 30.000 euros, ¿eh? Sí. Y entonces oían a los niños y las etiquetas y ponían todo eso y luego en clase corregían las fotos con el Photoshop, les enseñaban Photoshop, les retocaban los textos, retocaban los dibujos y los subían a Google Maps. Y entonces ellos habían fabricado el mapa que si tú entras en Google Maps, ves de lo que hay alrededor de su pueblo y esa palabra no sé, ya no está de moda decirla, ¿no? Pero la de empoderarse, ¿no? Se habían convertido, habían sustituido a los ingenieros que suelen hacer esas cartografías, ¿no? Pagados por los ayuntamientos o por la administración. Bien, la ruta cero nos encargaron de hacer como no se les ocurrió. Hubo un congreso, este que os he contado, de centros culturales y querían hacerle un regalo para como el que nosotros nos hicieron ayer, ¿te acuerdas? Del karaoke, ¿no? Y no se les ocurrió una cosa tan, tan divertida, pero se les ocurrió que querían enviar a los directores de centros culturales, del shortcut este que era en Murcia, a una ruta por la huerta, pero la huerta nunca había tenido una ruta y no sabían por dónde enviarlo. Entonces dijeron, pues esto de Huerta Guizarra se lo endilgamos a estos, que se fabrique, que los entretengan una tarde para que se lo pasen bien. Y diseñamos una ruta para estos directores de centros culturales, prestando atención sobre todo a que aparecieran personas... Otra vez, estoy yo con el vídeo este moderno. A darle voz a capacidades que tiene el paisaje y que están ocultas. Estos son los carreteros, que son unos tipos que tienen las carretas estas preciosas, que son muy antiguas, que ya no usan nunca, excepto en la fiesta del bando de la huerta, un día al año. Entonces, de golpe, dijimos, estos tíos... Y lo que hicimos fue alquilar bicicletas del ayuntamiento y la mitad del trayecto lo hacían en bici y la otra mitad en carretas y luego se cambiaban a mitad en un sitio y se intercambiaban la bici por las carretas, de manera que los carreteros se convirtieron en gondoleros. Estoy pensando. También activamos valores como que jugaron a los bolos y esas cosas, ¿vale? La ruta era para que se pasaran bien, claro, como nuestro karaoke de ayer. Y está a punto de llegar la chirimbici. El final de la ruta tenía una sorpresa, una cosa divertida, que era que al final hubiera algo diseñado, algo raruno, algo moderno, algo que tuviera cables, que tuviera luces, que fuera de la estética de los arquitectos modernosos que somos nosotros, ¿no? Y se nos ocurrió darles de cenar a partir de una... Porque entendemos que esta estética tiene que llegar a la huerta y es compatible y que no puede ser rancia la estética que se aplique a los paisajes antiguos, que en Venecia también caben lucecicas de golpe, no lo sé. Entonces, diseñamos un remolque de una bicicleta que era una cocina que llega a un paisaje despoblado, o sea, un paisaje abandonado, se despliega, tiene cocina fotovoltaica, fotónica, bueno, conocéis todos los aparatos, ¿no? Tiene agua, tiene para fregar, tiene para almacenar, caliente y frío, y un montón de tonterías, y lucecitas. Y les dimos a los extranjeros estos del shortcut, les dimos de cenar en la huerta y les despedimos así, ¿veis? Y se fueron en bicicleta de vuelta por la mota del río. Esta era... La chirimbici está diseñada para que una mami o un papi, como sería mi caso, con su hija, que sería el caso este de esta de aquí, de esta niña tan maravillosa,
celebren un cumpleaños. Y para eso tiene una calculadora solar, que según el día del año y cuánta gente vayas a invitar y cuál sea el menú y cuáles sean las películas que le quieras poner o no, te dice si vas bien de vatios, a ver si sale ya, o si vas regular. Entonces le das a calcular, dice, bien, ha funcionado. Entonces, para que puedas calcularla. Y sucede una cosa, y es que a veces te pasa lo más maravilloso, y es que la llevas a tu hija decide qué parcela, le hace un diseño a sus, una etiqueta a sus niños, patatín, patatán, ¿cómo voy de tiempo? Fatal, ¿cuánto me queda? ¿Tres minutos tengo? Sí. Me sobra. Entonces, luego resulta que le preparas a ella una película aquí, un Just Dance, ¿cómo se llama esto que bailan los críos? Y pasan de ti porque encuentran una higuera abandonada, se van todos los críos allí y no los vuelves a ver el pelo. Y dice, y entonces todo el mundo en Huerta y Zara súper preocupado diciendo, no funciona, no funciona. Y digo, la chirimbici no funciona, pero sí funciona la idea de que es mejor, o sea, de que han encontrado un entretenimiento fabuloso para su cumpleaños en lugar de llevarlos a un parque de bolas. O sea, que tranquilo, que no pasa nada, ya usaremos el proyector otro día, ¿no? O sea, que fue un regalazo, visto así como con un poco de optimismo. La trajimos a Madrid. Sí. La trajimos a Madrid y la llevamos a, esta es una plaza, ¿no? Se llama así. Y ahí cocinaron unas pakistaníes, ya no cocinamos nosotros, y luego cocinó una chica, Esmeralda López, que tiene un proyecto que era cocinar, o sea, proyecto Garbanzos, cocinó un cocido madrileño, nos costó 7 horas, funcionó perfectamente, no pasa nada, 7 horas, había mucha cantidad. Y nosotros solo nos dedicamos a ser los técnicos que medían lo que estaba pasando. ¿En qué momento, en qué minuto se ponían unos ingredientes, qué temperatura se alcanzaba para publicar a través de este GIF cuál es la receta de un cocido madrileño? Que no todo el mundo sabe hacer un cocido madrileño con una cocina solar. Por si os interesa, lo podéis descargar y lo seguís y os cocináis un cocido madrileño. Esos son los tiempos. Bien, la Chirimbici tiene una hermana, que es la Chirinaula, que es para un evento que hicimos 2 años después, no queríamos una cocina en la calle, sino que queríamos un aula entera en la calle. Y diseñamos este objeto, ¿qué tiene? Pues pantalla para proyectar y todas las cosas, lo mismo que tienen en las aulas de los colegios. Incluso puede tener, tiene un brazo que se separa a la distancia justa para que proyecte sobre la pantalla, para poner el proyector, tiene los cojines y todo el rollo, ¿vale? Wow. Entonces, otra cosa que hacemos es intentar codiseñar. Esto es muy difícil y yo ni siquiera me lo creo. El diseño compartido o el diseño de dispositivo para la colaboración, que es distinto, no es lo mismo. Entonces, un ejemplo de diseño compartido sería el mirador huertano, en el que llamamos a unos niños que viven en el centro de la ciudad a un rincón de la huerta que está 7 kilómetros más allá y les propusimos que después de unas explicaciones de cómo funciona la huerta, diseñaran, hicieran sus bocetos para cómo podría ser un mirador. Eso está un poquito elevado, 2 metros, y permite ver el paisaje, y el ayuntamiento aceptó que si le salía algo bonito, lo iban a hacer. Y entonces, estos son sus dibujos. Y al día siguiente los llevamos al huerto urbano que estamos gestionando allí, en Santa Eulalia, y hicimos unas sesiones de crítica y ellos mismos fueron haciendo columnas de lo que quienes eligen. O sea, hicimos unas columnas de lo que era más votado, menos las cosas a favor, de deseo y las cosas en contra, ¿no? Y esas historias. Y nosotros después, los arquitectos, pues estamos aquí haciendo una maquetica para presentársela y a ver si le dan el visto bueno, que supongo que no. Esa está cierta. Huerto Lab es un huerto que estamos dirigiendo, ¿cómo voy de tiempo? Fatal. ¿Ya? ¿Más? Te quedan 10 segundos. Perfecto. Pues el huerto urbano de huerto. En el huerto urbano hay un smart huerto y os lo explico otro día. Estos son unas puertas. Bueno, os lo explico otro día. Y quiero explicar el cri-cri. El cri-cri es el desplazamiento del atardecer acústico de la huerta de Murcia al centro de la ciudad. A partir de unos trabajos previos que teníamos de cartografía del paisaje sonoro del atardecer, diseñamos unas rutas para 12 parejas de ciudadanos que vestimos con estos trajes que los convertían en retransmisores en directo, que esto es lo más importante, de los sonidos de la huerta, a través de manejar una aplicación móvil. Ellos solo tenían que llevar el móvil y el altavoz. Y les enseñamos cómo con el Discord, que es una aplicación móvil tuneada, porque sirve para tener conversaciones de grupo y la tuneamos, para que pudieran acompañar en su ruta a unos vecinos que llevaban que gritaban mucho, que iban tranquilos, que estaban como felices, que estaban infelices, y les iban poniendo uno de los 4 canales, según qué tipo de comportamiento tenía el espacio público, que los bizarros, los de Huerta Bizarra, estábamos grabando desde el centro de la huerta. Y esto es el vídeo, pero lo quito porque son 3 minutos. Ya, perdón. Gracias. Tío, perdón, que me he ido. No, le tienes que dar las gracias a Javier, que te ha donado 30 segundos. Me ha salvado la vida. Solo tenemos un mandato y ese es el del tiempo. Pero bueno, yo no voy a perder más tiempo. Y si se dice que no, que la innovación está en la hibridación,
El ejemplo lo tenemos aquí, en el colectivo del Instituto Mutante de Narrativas Ambientales, del propio Matadero, y de todo su equipo. Y aquí está representando a todo el equipo Amanda, que nos va a hablar un poco del Jardín Cibor. Licenciada en Humanidades, sí, comisaria. Historia del Arte, Máster en Comisariado de Arte Contemporáneo, fundadora y codirectora de la organización Translocalia, red de artistas y comisarios y diseñadores, para plantear el futuro a través del arte. Y luego no voy a seguir con todas las cosas que hay por ahí, y mejor nos cuentas un poco esa gran idea que es de repensar a través de la hibridación las nuevas formas de hacer. Bueno, yo os presento... ¿Se me oye? No. ¿Ahora? ¿Hola? No. Bueno, y sí, proyecto la voz igual. Está grabando, sí, está grabando. Espera. ¿Qué le pasa esto? Pues si quiere hablo yo, puedo contar cuánto la. Bueno, yo presento el Instituto Mutante de Narrativas Ambientales, que es un proyecto. Yo sigo, ¿no? Sí. ¿Sí? Gracias. Claro, sí. Que es un proyecto que ha nacido aquí, en Matadero. Apago este. Vamos a dejarlo, por lo menos, ¿no? ¿Qué pasa? Sí. Qué bien. Pues es un proyecto que ha nacido aquí en Matadero como respuesta a la crisis climática y para impulsar proyectos que desde el arte y la ficción se conecten con otros saberes, como el periodismo, la ciencia, la tecnología. Impulsa proyectos que utilizan estrategias de creación interdisciplinar y de movilización ciudadana. Pero es un proyecto que está, o una iniciativa que está en construcción y que definimos como Mutante, ¿no? El Instituto Mutante de Narrativas Ambientales. Y esto es importante porque más que hablar de qué es el Instituto Mutante, lo que explicamos es, o la, el peso se lo damos a el porqué, ¿no? O a qué problemáticas respondía este proyecto, por qué la necesidad de este proyecto, ¿no? Nosotras partíamos de la base que los actuales retos planetarios no son solo retos científicos y tecnológicos, sino que sobre todo son retos culturales y políticos que necesitan de estas estrategias, de saberes que vayan más allá de las disciplinas, ¿no? que estén articulados a través de inteligencias colectivas y que contribuyan a generar cambios sistémicos, transformaciones sociales que van desde hábitos de vida, de consumo, de producción. Y por lo tanto, hablamos nuevas narrativas, porque partíamos de la base de que las evidencias científicas, los datos ya están ahí, y hace muchísimo tiempo que están ahí, pero sigue habiendo una gran desconexión entre la sociedad y estos datos científicos, ¿no? O la realidad sobre la crisis climática. En gran parte creemos que porque hay falta de iniciativas que impulsen estas creación interdisciplinar experimental y debates propositivos complejos, con lo cual nuestro objetivo principal era el de crear este espacio que sirva para la articulación de saberes, de agentes, instituciones, y desde el que, un espacio desde el que analizar los imaginarios existentes sobre la crisis climática. Es decir, cómo percibe la sociedad la crisis climática, qué deseos, creencias hay, qué narrativas resultan más útiles para fomentar estos cambios, estas transformaciones de las que estamos hablando y cuáles nos paralizan, ¿no? También lo concebimos como un espacio para la co-creación y la comunicación de nuevos imaginarios colectivos
y para investigar de manera participada y producir proyectos para la adaptación al cambio climático, en nuestro caso en contextos urbanos. Hablamos también de que uno de los objetivos transversales del IMNA es el fomento de las humanidades ambientales, ¿no? Por lo que hablábamos, de que tenemos los datos, las evidencias científicas, pero tal vez es momento o se necesitan narrativas diferentes. ¿Cómo trabajamos? Trabajamos desde lo que llamamos plataforma Ciudades Demostradoras. Es una red de trabajo interdisciplinar que reúne a agentes muy diversos, desde artistas, diseñadores, biólogas, ingenieros, bueno, y un largo etcétera. Y lo hace a través de tres entidades impulsoras, que son el Centro de Innovación Tecnológica para el Desarrollo Humano de la Universidad Politécnica de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid desde el área de Medio Ambiente y Movilidad y desde el área internacional, y el propio Matadero desde el Instituto Mutante. Además, recientemente hemos recibido la ayuda, que también contamos con la Fundación Carasso. Esto ha sido una ayuda también muy importante porque nos ayuda pues, a tener más solidez en la estructura, ¿no?, de la plataforma, del instituto. Y se nos han seleccionado también para desarrollar en Madrid un proyecto del Instituto de Innovación y Tecnología, del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, que se llama Climate Kick, Deep Demonstrations of Clean and Healthy Cities. Es un proyecto que lo que busca es apoyar a ciudades que llaman demostradoras de cambio hacia un futuro resiliente de emisiones netas cero para 2025. La idea es acelerar este cambio de descarbonización hacia la Agenda 2030 y por eso se apoyan a una serie de ciudades, entre ellas Madrid, y bueno, desde la plataforma pues estamos impulsando este proyecto. Entonces, esto es importante porque también hay que entender los objetivos del instituto en unos objetivos también más amplios de ciudad, ¿no? Hay otros agentes implicados, algunos os los listo aquí. Igual vuelvo después si me sobra tiempo porque no sé cómo voy. ¿Qué hemos empezado a hacer desde esta plataforma y con estos agentes? Hemos lanzado una serie de líneas de trabajo y unos espacios de investigación, de pensamiento y acción. Las líneas de trabajo son tres, pero a partir de estas, bueno, tres, cuatro, a partir de estas pues, se articulan los espacios de trabajo. Queremos hablar de resiliencia cooperativa, ¿no?, por oposición de la tradicional idea de adaptación por competición. Y en este sentido estamos trabajando, por ejemplo, con un artista que se llama Paula Nishijima y con una serie de biólogas del Centro de Investigación para la Cognición Animal de Toulouse, que están estudiando las dinámicas de los enjambres de abejas, de hormigas y una especie de moho rizomático que se llama Leblob, para entender cómo funcionan las dinámicas en estas redes, ¿no?, cómo se relacionan y cómo podríamos relacionarnos y trabajar de una forma diferente imitando estas especies, ¿no?, estas otras especies que se adaptan por cooperación, ¿no? Queremos hablar también de la comunicación entre especies porque cuando hablamos de esta transformación sistémica, lo que es importante para nosotros es esta idea de replantearnos al final la posición del ser humano en el mundo en relación con otras especies y con las generaciones futuras, ¿no? El reformular este pacto con las generaciones futuras. Entonces, planteando la comunicación entre especies, estamos trabajando, por ejemplo, con el artista Fito Conesa, que ha reunido a una serie de agentes muy, muy diversos
para plantear cómo las diferentes especies, en este caso en el, de alrededor del Manzanares, se relacionan entre ellas y cómo esta comunicación, las interferencias que nosotros provocamos en esta comunicación, ¿no? Todo ello desde la ficción, desde una serie de talleres que organizó en los que dinamizaba la conversación entre estos diferentes agentes a través de la ficción, ¿no? Hablamos también de naturalezas urbanas en este caso hemos empezado a centrar nuestro estudio el trabajo en el río Manzanares, ¿no? y en la importancia que podría tener para la ciudad, y hemos empezado a trabajar con una artista que se llama Robertina Shevianich. Ella estudia desde hace muchísimo tiempo el impacto del ser humano en entornos acuáticos y ha propuesto, entre otras iniciativas, una acción de ciencia ciudadana que hicimos en el mes de junio con 600 participantes para evaluar el estado actual del Manzanares después del plan de renaturalización que se inició en el 2016, ¿no? También pues, hablamos de justicia ambiental y derechos de entidades no humanas. Todo ello lo hacemos a través de estos espacios de acción o de investigación y de pensamiento, que son la Radio Mutante, que es un espacio que estamos construyendo para la escucha de imaginarios. Es un espacio que lo planteamos como para encontrar un territorio común desde el que hablar, ¿no? Hablamos de creación de nuevos imaginarios, pero para entender, ¿no? Cuáles son... luego, el Ministerio del Futuro es otro de los espacios que estamos abriendo y que lanzamos también este verano con un campamento para niños y niñas aquí en Matadero para plantear el futuro del planeta. La idea del Ministerio del Futuro es pensar en cuál debería ser la cartera de un ministerio que pensase en el futuro y que plantease un pacto entre especies y entre generaciones. A partir de este campamento se articulan una serie de encuentros entre estos niñas y niños y colectivos como Extinction Rebellion estamos trabajando también con Greenpeace y para crear esta especie de manifesto. Es un proyecto que también lo estamos haciendo a través de la producción audiovisual, con lo que colaboramos con Cineteca Madrid. El proyecto más importante que hemos lanzado es el del Jardín Cyborg. De hecho, el Jardín Cyborg es un proyecto que nació un poquito antes del Instituto Mutante, como parte de un proceso que se inició en Matadero, en abril del 2018, porque, bueno, como habréis observado, Matadero tiene muchísimos espacios sin vegetación y sin sombra y, por lo tanto, soporta muy mal las altas temperaturas y las crecientes olas de calor, ¿no? Es una isla de calor. Entonces, como reacción a esta situación y a través de una serie de talleres liderados por artistas y arquitectos, pero que en los que han estado participando, pues desde un minuto. Vale, voy rápida. A través de estos talleres se ha planteado la creación de este jardín, entendiendo el jardín como un espacio de deleite y de cuidados, desde el que replantear nuestra relación con la naturaleza. Y Cyborg, porque también lo planteamos como un espacio para replantear la relación entre naturaleza y tecnología. Los primeros prototipos del jardín los crearon estos artistas y colectivos que veis aquí y los presentamos en una exposición que cerró ahora a inicios del mes de octubre, que tuvimos durante los meses de verano aquí, y ahora estamos en un proceso de evaluación de los primeros prototipos para, bueno, continuar trabajando. Y ya está. Esto es.
Bueno, pues muchas gracias, Amanda. Tenemos escasos 8 minutos, de los cuales yo voy a robar un par de ellos que me corresponden. Voy a hacer uso de ellos. Primero, quiero hacer un homenaje a los funcionarios y los políticos, que hay algunos, aunque no nos lo creamos, que trabajan en facilitar estos espacios de encuentro y reflexión, y que muchos de ellos, los pocos que conozco, pero los he conocido en este encuentro a lo largo de estos 5 años y a los otros 3 encuentros que ha creado Cultura y Ruralidades también. Especialmente quería hacerle un homenaje a Araceli Corbo, que ya no está con nosotros y que hemos aprendido también una precursora, y que hacía mapas de palabras y resúmenes de las intervenciones. Y es lo que he hecho yo a lo largo de vuestras intervenciones. Y antes de dar paso a las preguntas que tengáis, quisiera hacer ese repaso con las palabras que vosotros mismas habéis utilizado, ¿no? A ver si las encuentro todas. Habéis utilizado muchas, algunas muy repetitivas. Habla mucho de nosotros. Habéis hablado de experiencias, de paisaje, de creador, de aprender, de huerta, ecología, hogar, turismo, naturaleza, observar, conocer, aprender, amar, vínculo, ganadería, armonía, conflicto, despoblación, recursos, sencillez, austeridad, humildad, visibilidad, reconexión, transversalidad, activismo, personas, comunidad, colectividad, grupo, vivir, horizontalidad, procesos, libertad, acción, estructuras, dominación, espacios, construir, resistencia, silencio, naturaleza, conexión, entusiasmo, salud, ser, valores, huerta, se repite, colectivos, profesionales, creación, desarrollo, sostenibilidad, proximidad, plataforma, repoblación, escuela, mapa, territorio, colaborativo, rutas, paisaje, debate, futuro, ciudades, alimentación, cultura. Interdisciplinar, retos, narrativas, espacios, saberes, imaginarios, colaboración, humanidades, co-crear, resiliencia, cooperar, deleite, y hemos acabado con lo más importante, y no creo que sea casualidad, cuidados. Así que muchas gracias. Así que tenéis la palabra para cualquier cosa, que seguro que muchas de las cosas interesantes. Quiero preguntar. Gracias. Me las he apuntado por aquí. Me encantáis los 4, o sea, gracias. Y sobre todo a Javi, de ti no me acuerdo el nombre. Mío, Mabel. Mabel. ¿Cómo podría participar en vuestros proyectos, o dónde buscaros? Porque me he enamorado de los dos y nada, eso, simplemente, ¿cómo participar? Mandaros un email. Claro. Bueno, si me mandas un email. Me ha gustado mucho en enero, ¿eh? Me queda como... En enero. Sí. Bueno... nosotras tenemos algunos sistemas durante el año, muy pocos, para compartir con las personas que quieren venir. Dos veces al año, por 3 semanas, abrimos el espacio
con un grupo de más o menos de unas 20 personas, si convivimos juntas esas 20 personas con nosotras, que somos como 40, con nuestras niñas y niños, y hacemos alguna tarea especial o convocamos algún ausolán, que se llama en euskera, que es como trabajo comunitario. ¿Facilitáis luego también para poderlo hacer en otras? Aquí en Madrid me imagino que es un poco complicado por sí, cómo convivimos, pero ¿facilitáis herramientas para poderlo hacer en otros sitios? En otros sitios, bueno, eso ya sería mucho más complicado. Como Red Ibérica de Coaldeas sí que tenemos una cosa que llamamos incubadora, que es como un proceso de acompañar un grupo en su inicio. Los acompañamos durante 2 años porque sabemos que los grupos duran muy poco tiempo, se desmantelan enseguida. Entonces ya sabemos cuáles son los fallos de ese sistema. Intentamos colocar apoyos para que los grupos que quieran avanzar pues puedan hacerlo, ¿no? Y eso sí que tenemos un sistema que se llama incubadora. Luego, aparte, tenemos como también formaciones específicas en lo que llamamos apoyo a grupos o facilitar los trabajos de grupo, que eso son formaciones que duran 2 o 3 años. Y algunas se hacen en la CABE y otras se hacen fuera. Muchas gracias. Sobre todo, has hablado del concurso y tal, que me ha llamado bastante la atención, pero no sé si concursa solamente el pueblo o puede concursar gente de fuera. Al contrario, no sé si puede participar todo el mundo. Os invito a que participéis, cualquier persona que se quiera implicar con la naturaleza, diseñar un jardín es maravilloso, porque te enfrentas a una situación compleja donde aparece tu yo y aparece, te das cuenta de las limitaciones que tienes cuando no sabes muy bien ni siquiera qué oferta vegetal puedes tener a tu disposición para poder trabajar con eso que llamamos paisaje, que es tan simple o tan complejo como se quiera ver. Y lo único que tienes que hacer es mandar un correo al ayuntamiento y decir que quieres participar en Aras en Flor, y te invito a que invites a todo el mundo. Queremos llenar Aras de jardines creados por los vecinos y las vecinas del pueblo, y da igual lo que seas, da igual que seas arquitecta que vendimiadora. Lo importante es que te enfrentes a crear un diseño, y luego habrá una administración que apoyará el proyecto, habrán empresas que apoyarán el proyecto y estarán los vecinos, que cogeremos tu proyecto y haremos lo que podamos. Pero casi siempre suelen ser cosas mágicas, porque es lo bonito de convivir. Es un proyecto muy bonito, es muy bonito. Y pues nada, os invito a todos a participar. Y ya por último, para dejar el micro, es un poco, pregunta un poco a lo mejor conflictiva sobre el tema del Mar Menor. ¡Ua! Y bueno, la pregunta es si se ha pensado solución, si va a haber solución, cómo se puede... imagínate que yo supiera eso. Me estarían pagando como una millonada. Como fuerza, importante de España. No, lo digo porque la verdad que la idea que habéis creado también es muy bonita y muy chula. Pues buscar alguna solución para ese tema. Me parece que es importante y está un poquito chungo ese tema. El Mar Menor tiene el problema de que muchos agricultores que tienen el sistema de producción estándar con todos sus pesticidas y todo el rollo, están en el campo de Cartagena, que es un sitio en el que no se podía cultivar hasta que el río se detuvo en Blanca, se llevó todo el agua allí, y esa agricultura genera una caída de unos nitratos que lo lleva contaminando desde hace 20 o 30 años, y lo saben perfectamente todos los políticos porque las universidades llevan explicándolo concienzudamente sin ningún tipo de duda. Y además tiene la presión urbanística, que en principio no es el motivo principal, porque es mucho más fácil casi de controlar una ciudad que un campo cultivado, ¿eh? O sea que ojo, porque hay cosas que parece que siempre son fantásticas, como ¡ay, mira los arbolicos esos! Los arbolicos esos revientan el paisaje, porque la ciudad está entubado en los residuos y en el paisaje no, y entonces los nitratos acaban ahí. Lo que sí es verdad es que sí que es interesante en cuanto a lo de Huerta Bizarra, porque ¿cuál es el problema? Que esos agricultores es su trabajo.
¿no? Aunque estén cultivando con un agua que en realidad es el que antes estaba en la huerta y todo lo que, pero entonces te enfrentas al problema de los de las personas que operan sobre el paisaje trabajando y que no utilizan sistemas que son sostenibles, así de sencillo, ¿no? Y de qué pasa si le quitas trabajo, cómo diseñas una transición valiente para que la agricultura deje de ser un problema en el planeta, ¿no? Que es lo mismo que, no sé, en España se han cerrado minas, ¿no? Por eso, el mundo evoluciona, pero eso no nos ha llegado, a Murcia no nos ha llegado. Perdona. Para eso el político tiene que estar dispuesto a... Perdón, con respecto a los compañeros después, pero os invito a acercaros a ellos ahora y poder seguir charlando en aquellos temas que os interesen, porque seguro que para eso está el encuentro y encima que nos han creado un espacio fenomenal ahí, pero podemos dejar que las demás mesas, ¿no? Claro. Por respeto, o sea que muchas gracias a los cuatro y seguimos creando redes, co-creando y cooperando y a formar alianzas. Y sí se puede, aunque somos seres políticos, ¿no? Somos seres políticos. Muchas gracias.